Pues vean, el día de hoy vamos a hablar muy brevemente sobre las iguanas que tenemos. Somos muy afortunados, puesto que hay un amigo, Liam, saludos si nos estás viendo, nos donó esta hermosa iguana que todos conocen, se llama Marcelo. Es una iguana increíblemente pasiva, muy hermosa, bastante comelona. El día de hoy ya comió bastantes verduras, entonces pues ya se está ganando su ración de fruta. De hecho, lo que más le gusta es la fruta, mas sin embargo pues todos sabemos que la fruta se le debe de dar muy de vez en cuando, que la fruta pues prácticamente es un postre, y Marcelo generalmente nunca dice que no a la fruta. Es un macho de un poco más de 7 años y vean, está súper guapo, está súper hermoso. La verdad es que se ha adaptado muy bien. Se ha adaptado muy bien aquí con nosotros. Bien hermoso. Es un dinosaurio. Siempre me han gustado las iguanas, pero desde que está Marcelo con nosotros, la verdad es que estamos aún más contentos. Estamos aún más contentos porque Marcelo es el ejemplo de la iguana que todo aquel que inicia con una iguana quisiera tener. Porque es una iguana pues ya de una talla grande. Es una iguana bastante dócil. Es una iguana comelona. Ahí Liam se dio la tarea de cuidarlo desde que era una pequeña lagartija. Y pues vean, hoy tenemos este pequeño dinosaurio aquí. Les vamos a mostrar las otras dos iguanas que tenemos, también muy bonitas. Una es una iguana verde, macho, juvenil. Otra es una iguana azul, también muchos de ustedes ya la conocen. Pero vean, o sea, Marcelo tolera muy bien el manejo. Tolera muy bien que se le toque. Todos los animales, todos los reptiles van a preferir que no lo hagamos, pero si nosotros lo hacemos, él no tiene ningún problema. Vamos a pasar del lado en donde le acondicionamos el recinto para que vean más o menos dónde es donde pasa el día Marcelo. Normalmente en el día él está en esa zona, ya en la noche él se mete a la casa o lo metemos al cuarto de reptiles que está súper calentito. Vamos a ver esa zona para que vean dónde pasa el día. Pues bueno, esta zona ya estaba previamente techada. Únicamente lo que hicimos fue poner esto, una malla. Toda la mañana pega el sol directamente desde allá, le da al frente, le da toda la mañana. Normalmente Marcelo acostumbra, digo, ya se acabó sus verduritas, acostumbra a posarse sobre ese tronco, y ese tronco se lo pusimos intencionalmente para que él suba aquí a la casita. En esta casita él toma el calor. Una vez que ya no da el calor aquí en mediodía, entonces su lugar favorito de Marcelo es esta zona. ¿Y por qué? Pues bueno, la zona favorita de Marcelo es porque aquí tenemos un foco de 235 watts, me parece. Es un foco de luz infrarroja, que de verdad, si ustedes ponen la mano aquí, está bastante caliente. Es un foco que normalmente se usa para terapia con calor, para terapia medicinal. Más o menos andan costando unos 250 pesos. Son de la marca LG. Este foco es únicamente calor y radiación infrarroja, que produce bastante calor. Ustedes saben, aquí en esta zona de Hidalgo no es tan caliente como en zonas tropicales. Entonces cuando a Marcelo le deja de dar el sol por ahí de las 2 o 3, sube y ahí se posa. Cuando él ya tiene ganas de meterse, la ventana aquí normalmente está abierta. Él entra por esa parte y ya bien, ya sea puede quedar adentro de la casa, o muchas veces lo que él prefiere es entrar o meterse a la PIMS. Y allá dentro de la PIMS lo que le ha gustado es quedarse arriba de una banca, una banquita que tenemos ahí, ya sabe que es su lugar. Pero vean qué hermosura. En esta zona él está súper contento. La verdad es que se ha adaptado súper bien. Tiene vista al jardín todo el día. No duerme aquí. Y más o menos como a las 5 de la tarde, que ya las temperaturas empiezan a bajar un poco, pues ya se mete solo o lo metemos. Pero bueno, esta es la actualización del hermoso Marcelo. Una hermosa iguana macho. Bien. Digo, siempre como que voltea a ver y dice, ¿qué me estás haciendo?
pero jamás se comporta agresivo. Vean nada más. Está increíble este animalito. Ahorita muy probablemente lo que quiere es seguir caminando en el pasto. Cuando nosotros estamos aquí afuera, desayunando o echando la jardineada, o lo que sea, él solito baja. Le dejamos la puerta abierta. Y Marcelo sale de pues este recinto y camina hacia el jardín, procurando tomar el sol. De hecho, vamos a alejarnos un poquito más. Y casi estoy seguro que ahorita va a caminar, va a salir y va a buscar el sol. De hecho, ahí le está echando el ojo a las croquetas de Jack. En algunas ocasiones dejábamos ese plato aquí afuera y Marcelo se comía las croquetas de Jack, pero ya sabemos, es mucha proteína. Las iguanas no debieran comerlas, si la comen una vez no les hace daño. En la naturaleza llegan a consumir proteína ocasionalmente y bueno, siempre tenemos que estar vigilando que no se coma las croquetas del perrito, porque ese Marcelo es voraz. Y vean, ahí viene. Vamos a ver qué es lo que hace Marcelo. Él se dirige sin preocupación, sin estrés, directamente al sol. Aquí Marcelo está muy interesado en qué está pasando aquí arriba. Por eso tuvimos que ir a guardar el otro macho. Porque no, la verdad es que entre machos se pueden dar bien, bien, bien en la torre. Son muy agresivos, son muy territoriales. Siempre va a existir un macho alfa. Y ese macho alfa es Marcelo. Pero bueno, esta aparentemente es una niña. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Crees que la puedes voltear? A ver, acércalo un poquito más. Bueno, pues aquí tiene lo que conocemos como poros femorales. Normalmente en el macho son mucho más desarrollados. Estos como puntitos que vemos aquí en el muslo, en la cara ventral del muslo. Y bueno, pues Marcelo, vean, ya subió. Está muy interesado de qué es lo que está pasando aquí. Pero ya se fue el otro chico, así que no teme a lo que es. Vean, esos movimientos pues sí son de dominio. Sus movimientos son de que él es el jefe, él es el macho alfa. No. Y pues no puede haber nadie más poderoso ni más fuerte que él en todo este su territorio. Bueno, y hablábamos de que pues esa, yo creo que es una hembra, aunque aparentemente llegó como macho. Y bueno, si es hembra, mejor, más o menos. Y vean, qué diferencia de color. Las dos son la misma especie y hablábamos de que el azul es una mutación codominante. O sea que si una iguana verde se aparea con una iguana azul, la mitad de las crías van a salir azules. Entonces esto está súper interesante porque al ser codominantes, desde la primera generación ya tenemos una iguana de este color tan hermoso. La verdad es que pues fue la primera iguana. Bueno, ya he tenido varias iguanas, pero estamos hablando de hoy en día. Esta es mi primera iguana azul. Y después llegó la verde. Después llegó Marcelo. Y pues ya saben, amigos, prácticamente era para presentarles a las tres iguanas que tenemos aquí con ustedes. Probablemente después hablamos un poquito más sobre costumbres, sobre alimentación, sobre los cuidados. Yo no puedo hablar, ni soy un experto en iguanas. Bueno, pues hago este agregado para ampliar un poquito más la información que tenemos sobre la iguana azul o la iguana axántica.
La iguana axántica es básicamente una iguana a la que le faltan los pigmentos amarillos. La iguana verde que conocemos normalmente es la combinación de pigmentos, pues sí, de melanina, pigmentos negros, pigmentos amarillos, pigmentos azules y algunos pigmentos rojos. Cuando en esta iguana se dejan de producir los pigmentos amarillos, obtenemos la iguana axántica, ¿no? O la iguana azul que conocemos y que ya vimos aquí en el video. Esta mutación a mí me creó algunas dudas, ya que la mayoría de publicaciones que uno encuentra en la web nos dice que es una mutación recesiva. Mas sin embargo, a mi parecer, a menos que alguien me demuestre lo contrario o que complemente la información que yo estoy por darles, pues sí sea como para dejar esto más puntual. La información que yo encontré es que las primeras iguanas azules se reprodujeron en un criadero en Panamá en el año 2011. En mayo del 2011, en este criador de Panamá Reptiles, había dos hembras que tenían un color algo diferente al resto de las iguanas, y así lo marcan textualmente, que eran un poco diferentes, no dicen que eran azules, así que eran un poco diferentes. Eran dos hembras, estas iguanas las describen con un tono turquesa en el dorso y un azul celeste en el vientre. Estas dos iguanas fueron apareadas con un macho de apariencia normal. En total en ese año se obtuvieron 24 huevos, de los cuales 13 iguanas nacieron azules. Prácticamente es un poquito más de la mitad de las crías, lo que me hace pensar que son una fase codominante, ya que todas las mutaciones codominantes heredan su información visual en la primera generación. De haber sido recesivas, el padre tendría que traer el gen recesivo, que yo lo veo más difícil porque fue una mutación nueva. Que el padre la trajera y que las dos hembras hubieran sido visuales es aún más improbable, mas sin embargo no descarto la posibilidad. Incluso el mismo criadero comenta que a su punto de vista se trata de una mutación codominante, pero hasta ese momento de la publicación en 2011 aún no se sabía, no se había comprobado. Me di la tarea de ver en otras publicaciones, de hecho aquí voy a poner una imagen, en donde también un criadero de reptiles comentan que tienen dentro de sus planes y proyectos de cruzar axántica por axántica. La axántica de por sí ya es azul, ¿no? Y dice que es para poder producir iguanas azules. Entonces lo que yo creo es que una axántica por axántica, que de por sí son azules, producen la blue iguana, que es una fase o una superforma del axantismo. Y entonces así obtenemos una iguana todavía más fácil, lo que me hace todavía creer que en efecto se trata de una mutación codominante. Si alguien sabe un poquito más al respecto, pues les agradecería el conocimiento que puedan compartir. La mayoría de las publicaciones, repito, dice que son recesivas. Pero bueno, hasta el momento yo sigo creyendo que es esto. Tomando en cuenta que aparecieron por primera vez en el 2011, las iguanas azules han sido bastante económicas. De ser recesivas, yo creo que serían todavía un poquito menos asequibles, que serían todavía un poquito más caras. Pero la verdad es que también tengo la duda, puesto que hay iguanas prácticamente verdes que tienen pocos tonos azules en la cabeza o en el dorso. Esto pudiera deberse a que son het para en caso de que fueran recesivas, pero sí manifiestan un poco el gen, o que es una manera de, o la fase axántica, mas sin embargo muy poco expresada. Pero bueno, hasta aquí el comentario, esto fue lo poco que yo pude investigar al respecto de esta mutación. Hay muchas otras mutaciones bien interesantes, albinismos con tirosinasa negativa, con tirosinasa positiva, la crimson, la super crimson, albinas que nacen amarillas, etcétera, ¿no? Muchas. Aquí voy a dejar una imagen y pues bueno, hasta aquí el extra. Tan solo en este animal le pudimos ver que RT Reptiles trajo una pareja de iguanas Red Hippo o Coral Glow, hermosas y nada baratas. Entonces bueno, pues ya les presentamos a esta chiquilla. Marcelo ya lo conocíamos, ya vimos en dónde está. Liam, si tenías dudas de cómo está Marcelo, la verdad es que Marcelo está muy contento. Marcelo se da aquí los roles en el jardín todos los días, es súper comelón. Y pues nada más falta presentarles al otro macho, un macho juvenil de iguana verde, que siempre evitamos el contacto porque pueden ocurrir los accidentes. Evitemos que ocurran los accidentes porque macho con macho no se puede, mucha testosterona.
Pues este muchachón es el otro macho del lugar. Tiene todavía bastante verde aquí en la zona ventral, en la zona caudal todavía tiene verde. Y tiene ya unos colores un poquito más marrones, como cafés, que se vuelven casi rojizos, sobre todo cuando ve a Marcelo. Marcelo le llama la curiosidad, ahí quiere venir a ver qué onda. Él no está acostumbrado a tanta manipulación, por lo tanto de repente se pone un poquito nervioso. Él prácticamente para cuando llegó le costó bastante trabajo adaptarse. Sí tardó un poco en comer, pero pues al día de hoy está muy 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 adaptado. Ya está contento en este lugar. Es muy probable que él se vaya a ir también a probablemente se vaya a Campeche. Tenemos ahí a nuestro buen amigo Diego. Él tiene allá unos recintos bastante grandes para iguanas. Tiene plan de reproducir, el clima ya les queda fantástico. Entonces es muy probable que él en algún momento se vaya a ir para allá, puesto que las condiciones en que viviría también de ese lado serían muy buenas. Actualmente lo tenemos en esta jaula y comparte la jaula con Marcelo, no es cierto, con Marcelo no. Comparte la jaula con esta belleza. Esta belleza, pues es una iguana azul. Vean la diferencia de color. Desde que llegó esa chiquilla, aquí nuestro amigo Oscar nos decía que era macho, pero la verdad es que yo sigo pensando que es hembra. Él en el día se asolea aquí, en la noche, en la noche, también él se queda, ya se puede quedar arriba de un sillón, ya se puede quedar en una de las banquitas, se puede quedar adentro de la PIMS, o a veces sí se queda a dormir aquí. La verdad es que es una iguana muy dócil, es una iguana macho, muy tranquilo. Ahorita está conviviendo con nuestra Aurora, y la verdad es que se llevan de maravilla, pues son parejitas, son machos, son hembra. Aurora, ahí está. Aurora la sacamos, toma el sol, la ponemos en el brazo. Una vez incluso Aurora se escapó. Una de las grapas de aquí se desprendió. ¿Y qué pasó? Aurora andaba soleándose allá arriba de unas piedras. Entonces afortunadamente tiene un color muy llamativo. Afortunadamente, como está acostumbrado a nosotros, no tiene la necesidad de huir. Y afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo. Ya está muy bien engrapado el lugar. Aurora también tiene destinado hacer un recinto un poquito más grande. Ahorita esto es ideal para una iguana de ese tamaño, porque tiene lugares altos, bajos. Una vez adentro de la jaula se le pone una cerámica, una cerámica de calor, que asegura que Aurora tiene calor durante toda la noche. Y en el día pues no se diga, están tomando el sol. Entonces pues bueno, ya nos dimos cuenta. Este muchacho parece que ya quiere entrar. Ya sabe también que es la hora en que nosotros lo guardamos, de que va a dormir. Y pues bueno, ahí está. Espero que les hayan gustado las iguanas, amigos. No soy experto en iguanas, apenas llevamos poquito tiempo con esto, vamos a aprender más. En cuanto aprendamos más sobre ellas, les vamos a compartir quizá un poco de nuestra experiencia, un poco de lo que leamos sobre dieta, sobre cuidados o sobre comportamientos, sobre cuestiones anatómicas muy importantes y muy interesantes que tienen las iguanas. Pero bueno, el video del día de hoy es únicamente una actualización. Espero que les hayan gustado estos pequeños saurios. Si tienen iguanas, cuídenlas mucho. Siempre hay que tratar de estar mejorando con estos animalitos. Marcelo es el que ha tenido toda nuestra atención, y bueno, le dedicamos a dejarle ese espacio, a que duerma adentro, a que tenga su foco, y la verdad es que se ha adaptado muy bien. Saludos a todos, saludos Liam, gracias por ese bello regalo de esta iguanota llamado Marcelo. Y pues nada, hasta la próxima, bye.
quiere. Niña. Y pues no, no lo vamos a dejar porque estas iguanas están bastante más pequeñas. Bueno, pues se supone que este video ya había terminado, pero bueno, no quise dejar pasarlo sin agregar esta información. Ya cuando lo iba a subir, platico con Tom Schroedfel al respecto y él me saca de algunas dudas. Todos lo conocen, Tom Schroedfel es un criador muy afamado en el mundo de la crianza de reptiles en general y sobre todo en iguanas. Él maneja unos morphs increíbles y pues es uno de los pioneros en esto. Entonces él me sacaba de las dudas y él dice que en efecto las axánticas de origen de Panamá, que son la primera línea, él manejó algún tiempo estas iguanas cuando todavía eran bastante caras y en efecto son un gen recesivo. Entonces ahí ya nos quitamos esa duda. Más sin embargo, también me platica algo muy interesante, que él tiene su propia línea, Schroedfel Blue Line o Strain, que es una línea de iguanas azules que nacieron en su criadero, que vienen, ahora sí que es una mutación de novo o nueva. Estas fueron creadas hace 3 años, nacieron ahí de un padre super red por una hembra verde, ambas heterocigotas para axantismo, o sea, iguanas azules, pero él no sabía que eran heads, simplemente nacieron. Y él está por comprobar si esta nueva línea que lleva su nombre será dominante, codominante o será una línea recesiva. Entonces hay que estar atento de qué pasa con esa línea. Ya vieron, aquí hay unas fotos. Son fotos que Tom me compartió de su propia línea de iguanas azules. Y bueno, también me comparte una línea de albinismo, tirosinasa negativo, que es incompatible con todas las otras líneas de albinismo que andan por ahí fuera, ¿no? En el mundo de los criadores de reptiles. Y por lo tanto, pues es una línea comprobada y única de Tom Schroedfel. También están súper bonitas. Y pues bueno, es una información que yo creo que a quien le gustan realmente los animales, le gusta un poco saber de fases, de morphs, del origen de ciertas, de ciertos colores y todo, pues está padre, ¿no? Solamente eso, no quise dejar de compartirlo con ustedes. Yo creo que estas fotitos no están de más, esta información no estuvo de más. Y bueno, ahora sí, me despido. Hasta la próxima, amigos. Y ya saben, like, suscríbanse y compartan.